Hey, sabía que el car wash no iba a poder vivir sin mí. ¿Tienes para darme más chamba? Sorry, bro, pero no llamo para darte buenas noticias. ¿Y ahora qué hice? Sacaron el inventario de lo que devolviste aquel día. Y todavía faltan 10 pastillas de Special Delivery. ¿Special Delivery? ¿De qué mamertos me estás hablando? De las rolas nuevas. Ya Oliver me dijo que te la dio aquel día de la fiesta al final del verano. Y nunca la devolviste ni la pagaste. Debes $2,000. ¿Qué onda, mi Oliver? Ah, estoy listo para dar un paseíto por el... ¿Cómo que vaya? ¿Qué tienes bueno para dar? Bueno, bueno. Voy a hacer que me ensueñe. O te vayas. Estamos en confianza. Es un amigo. Be careful with this stuff. Special delivery. ¿Qué quieren que haga con esto? Claro. Estas son 10 pastillas. Las estoy dando gratis. Esto nadie las ha probado antes. ¿Y qué hacen, güey? Ahí me cuentas tú, ¿no? Te van a dar un viaje que nadie ha tomado antes. Mira, no, tú y tus jefes están equivocados, ¿eh? Esas rolas yo no las tenía que pagar. Oliver me dijo que eran unas pruebas de algo nuevo, no sé. El caso es que eran gratis. Algo entendiste mal. Son caras y las 10 cuestan $2,000. Solo soy un mensajero. Te recomiendo pagar, porque mis jefes se enojan rápido y a veces son muy violentos. Quieren el dinero mañana mismo. Ahora sí la molamos, ¿eh? Porque yo la lana no la tengo. ¿Tú qué crees? ¿Crees que cada vez que voy al baño nacen dólares? Ya te dije que solo soy un mensajero. Me están pidiendo tu dirección. Si no se las doy yo, se la van a sacar a Oliver. Así que tienes 24 horas. ¿Qué quieres? Leo. Necesito hablarte algo súper cañón. ¿Tú también recibiste el mail que nos mandaron de la escuela para el test? No puedo recibir ningún mail, Gonzalo. Me hackearon la computadora. Me la bloquearon. Me quitaron toda la información. ¿Cómo? Lo peor es que entre las cosas que no encuentro está la grabación que le hice a Mr. Santiago cuando nos amenazó. La única copia que queda la tiene Nora en la memoria que le di. ¿Te das cuenta? Estoy en manos de esta comunista para salvarme de que el cap de Mr. Santiago no pida que me expulsen de la escuela. Leo, párale, párale, párale. Necesito hablarte de algo súper importante. Es debido a muerte. Necesito que me prestes $2,000. ¿Estás loco, Gonzalo? Si saco más de $100 de mis tarjetas, a los 5 segundos me llama alguien de la oficina y va para preguntarme qué necesito. Tengo 10 nazis detrás mío, Gonzalo. Leo, podemos inventar algo. ¿Le dices una mentira o yo qué sé? No, no puedo, Gonzalo. Mi papá conoce todos mis pasos. ¿Qué le voy a decir? Y menos ahora que está tan pendiente de todas mis cosas. Y te dejo porque necesito recuperar algunos de los archivos que me robaron. En mi computadora hay muchas cosas que nadie puede ver. Chao. Ya no soy hombre muerto.